Música TV LA, el mejor programa musical desde la ciudad de Los Ángeles, California, con los mejores videos musicales de sus artistas preferidos. Y ahora con ustedes, los conductores de Música TV LA. Marrete, su conductora y reportera, Eliezer. El día de hoy tenemos al personaje más grande de Nicaragua, el trovador de Somoto, que a sus tantipico de años, que ese es un secreto que solamente entre los dos guardamos, es el máximo exponente de la música típica nicaragüense. Bueno, es un placer, ya es segunda vez en Música TV LA, y dígame, cuénteme, dentro de poquito lo tendremos en Los Ángeles. Correcto, sí, vamos a hacer una gira con la tuneta Son Machín, donde militan dos hijos míos y un sobrino. Ya hemos hecho varias giras a los Estados Unidos, pero esta va a ser dedicada a nuestra madrecita, esa leona de tiempo completo. Así es que, Cristian, allá nos van a tener, no solamente en Los Ángeles, sino que en Miami, San Francisco de California, Nueva York, Maryland, etcétera, etcétera. Va a estar en muchos lugares, don Mejía. La verdad que el apellido Mejía no solo lo abarca usted, lo abarcan muchos artistas. Y eso es lo que me gustaría saber, ¿quién es el pionero de toda esa rama biológica de artistas? Somos apenas como los... ¿cómo diría yo? Los que recibimos la herencia del abuelo, Chas Mejía Fajardo en su moto, que tenía no solamente una marimba física de madera, sino una marimba de hijos y de nietos. Y sus hijos, nosotros, Luis Enrique, Francisco Luis, Armando, Carluchín, todos nos hemos dedicado de una u otra manera al arte. Yo cogí la música porque, bueno, era chichilero de espalda, ¿verdad? Bueno, no es por nada, pero se nota. Bueno, y es lo que hemos heredado, no solamente la música como tal, sino la picardía, la entrega y sobre todo, lo más importante, que es el amor indeclinable a Nicaragua. Somoto es una ciudad que alberga ríos, montañas, un paisaje espectacular. Y bueno, ese fue uno de los motivos por el cual usted creció con el amor a su patria. Por supuesto, imagínense que en aquel tiempo, pues, mi papá tenía una finquita que cuyas vacas daban mucha leche. Ahora, la finquita que yo tengo, las vacas ya no dan leche, dan lástima. No importa, no importa, porque hemos matado nuestra naturaleza, hemos talado los árboles, se han secado nuestros ríos, y eso también lo decimos cantando. Decimos que hay que recuperar nuestro medio ambiente, porque ya no es el ambiente entero el que nos queda, solamente el medio ambiente, así que es que nos queda solamente el 50%, vamos a tratar de rescatarlo, ¿verdad? Bueno, ya una pregunta un poquito más interna, y es, hace meses usted tuvo una operación muy delicada en la columna, y debido a eso, ¿ese ha sido motivo para impedir que usted continúe su carrera? No, de ninguna manera. Es decir, si yo hubiera quedado en una silla de ruedas, porque Dios así lo hubiese dispuesto, yo seguiría cantando. Mientras tengo una garganta, mientras tengo un corazón que palpita, mientras tenga una sangre que corcovea, ¿verdad? Chúcara, seguiremos cantándole a Nicaragua. Pero bueno, Dios quiso que saliera adelante de esta operación. Un grupo de médicos, amigos míos, se propusieron salvarme la columna porque estaba hecha una escalera, ¿verdad? Sin embargo, aquí me tienen siempre dando la guerra a Carluchín Mejía de Somoto. Sí, a eso que me dice, que tenía la columna como escalera, escuché por ahí que se debió tal vez al uso de su acordeón. Claro, porque estos acordeones con los que yo cantaba antes eran acordeones muy grandes, y entonces me obligaban y además, como yo soy chichilero, bailaba con el acordeón y sin darme cuenta mi columna se iba lentamente desbaratando. Pero como les digo, gracias a Dios por un milagro de mi querido Altísimo, aquí estoy dando la batalla como siempre, como el Chocolatito, que a pesar de que perdió la pelea, no ha perdido su amor a Nicaragua, esa terquedad de seguir trabajando por la dignidad de nuestro país. Otra pregunta, un poquito, ya para cerrar un poquito, es ¿cuál es el aporte más característico que Carlos Mejía ha dado a la lengua nicaragüense? Yo sé que han sido muchísimos, pero ¿cuál es el que usted ha sentido que nació de usted y dice, esa palabrita me identifica?
No quisiera hablar de palabras porque no quiero echarme flores. Yo he sido un recopilador de lo que el pueblo dice. Yo no invento palabras. Yo no soy un creador de vocablos. Yo tomo toda esta florescencia del habla popular nicaragüense que palpita en las calles, las señoras que andan vendiendo las cajetas, aquí va la cajeta de leche, de zapoyol, de membrillo, esa es la música más linda. Y yo lo único que he hecho es, como los artesanos, agarrar las cuentas de ese rosario y formar nuestras artesanías. De tal manera que yo lo único que le pido a Dios es muchos años de vida para seguir haciendo lo que otros hicieron. Camilo Zapata, Tino López Guerra, Justo Santos. Sin ellos, nosotros no estaríamos haciendo lo que hacemos. Somos los continuadores de esa herencia. Cristian, muchísimas gracias. De veras, que la verdad que para nosotros es un placer. Eso sí, quiero que me diga, ¿cuál es su personaje favorito? Porque usted ha sido creador de la Tulacuecho, de Quincho Barrilete, de Clodomiro el Ñajo, pero todos esos personajes han sido creados por Carlos Mejía. Dígame, ¿cuál es su favorito? No, todos. Algunos están vivos, otros ya se los llevó nuestro señor, pero todos son parte de, como digo yo, del contexto popular nicaragüense. A todos los quiero. Y si vamos a hablar de personajes emblemáticos, yo quiero referirme a Augusto César Sandino en la Dignidad Nacional y a nuestro genio de las letras universales, Rubén Darío, cuyo centenario estamos celebrando. Así que un abrazo para todos mis queridos hermanos a lo largo y ancho de la Unión Americana, y pronto nos veremos por allá. Que Dios los bendiga. En Los Ángeles, por supuesto. Gracias. Los que me sublimean.